padre. Hay gente que merece morir. Voy a matar a 2 personas cada 4 días. ¿Y qué mejor que hablarlo con alguien que no puede hacer nada al respecto? La confesión es un acto de fe y de confianza en la iglesia. Ellos se confiesan ante Dios, no ante nosotros. Romper el sigilo es motivo de excomunión. El cuerpo sin vida de Graciela D'Amparo fue hallado en su casona de Verano R. ¿Quién los encontró? ¿Qué se será? Te estaba esperando. ¡Yo era tu vida! Yo era tu vida. Te vas, me dejás, volvés. Sos un cura. Ahora sos un cura. Te conocí a todas estas personas. Eran mis pacientes. Padre, fallé como terapeuta. Estoy obligado a escuchar las peores cosas de la gente sobre sí misma. Como que se regodean en el conocimiento de que no nos queda otra que tragarnos sus secretos. Si sabes algo, me lo tenés que decir. ¿Fuiste vos o fue él? Fue el último que vio de Amparo con vida. ¿Estoy detenido? No. ¿En qué estás metido? Deja esto, sea lo que sea. Lo único que estoy tratando de hacer es evitar que sigas lastimando a personas. Eso es lo que más admiro de usted. Hace lo que dice. Y mi mamá todavía. Hay 4 tipos de pecados. Pensamiento, palabra, acto y omisión.